¿Por qué leer la Biblia? En la ciudad donde yo vivo hay un cerro muy grande con un anuncio muy grande que dice: la Biblia es la verdad, léela. Y no fue sino hasta 27 años después de que nací que se me ocurrió hacerle caso a ese anuncio. En la Biblia misma nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia está dirigida para las personas que ya tienen a Dios viviendo en sí mismos, al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Una persona que no ha nacido de nuevo, como nos dice en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde Jesús está hablando con Nicodemo, el fariseo, dice aquí que Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Haciendo referencia a que cómo es posible nacer de nuevo. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, todos nacemos, todos los que estamos aquí hemos nacido de carne. Eso es obvio y es algo natural. Pero una persona, por el hecho de estar viva, no significa que tenga el Espíritu Santo morando en ella. Es necesario ser nacido del Espíritu. ¿Cómo se consigue eso? En el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es a través de Dios únicamente. No es por nada que uno mismo pueda hacer. Nuestras obras no van a hacer que Dios nos salve. Nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios, sino que es Dios mismo quien nos salva. Dios, como dice en el versículo 1 de este capítulo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces es Dios, quien es rico en misericordia y en amor, quien nos da vida, dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, si vamos al libro de Romanos, capítulo 3, desde el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nosotros podemos ser justificados únicamente por medio de Jesucristo, es decir, al creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué se refiere Dios con ser justificados? Bueno, este es un término legal o forense que viene de la palabra griega que significa justo, y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye el perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Es decir, Dios imputó el pecado de las personas creyentes en Cristo en su sacrificio en la cruz, e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos.
El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Ahora, la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos u obras del ser humano. Es decir, la fe es algo que Dios otorga a la persona sin que esta persona haga absolutamente nada. Esta persona debe de creer en Dios. Ahora, creer en Dios no es lo que cada persona quiera entender que significa creer. Es creer como lo dice la Biblia. De Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, el creer que Dios existe no es creer en Dios, porque también los demonios creen en Él. Y ellos le tienen miedo porque conocen a Dios. Pero eso no los hace buenos ni los hace justos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice que es la fe, en el versículo 1. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero, dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, quiero decirte que si todo este tema te da flojera, debo decirte que en toda tu vida no hay algo más importante que buscar a Dios. Porque mientras estés en esta vida, tienes la oportunidad de buscarlo y de conocerlo. Ahora pues, ¿cómo puedes buscar y conocer a Dios? A través de la Biblia. Nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nos dice más atrás en Hebreos 4, versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es por ello que es importante leer la Biblia, porque como nos dice nuevamente en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Más atrás nos dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y más atrás nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más adelante nos dice, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, leyendo la Biblia es como una persona llega a creer en Dios de la manera correcta. Como decía anteriormente, no es creer como cada quien quiere creer, sino como nos indica Dios mismo.
Él es el que nos marca el camino para llegar hacia Él. No hay otra forma, solamente por el camino que Dios nos está marcando. Y no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, solo sigue por el camino que Dios está marcando. Y aquí nos está dando la clave. Puedes volver a leer Romanos todo el capítulo 10. Y como nos dice aquí, vamos a invocar el nombre de Dios cuando escuchemos de Él, cuando creamos en Él. ¿Y cómo vamos a creer? Escuchando la palabra de Dios. Cuando una persona te predique la palabra de Dios, escúchalo, porque hay alguien que debe de predicar la palabra. O si tienes una Biblia, comienza a leerla. Y de esta manera conocerás a Dios y Dios te dará la fe. Gracias. Si vamos al libro